tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que nos acompañen una vez más aquí en la Defensoría del Televidente. Yo soy Gabriela Barkentin y seguimos. La semana pasada estábamos ya en el Poliforum Siqueiros, esta semana también. Pero ahorita estamos en una parte, una galería, donde tenemos por acá algunas piezas, Azarosos Placeres de Gustavo Villegas. Así que bueno, cuando puedan, dense una vuelta por acá. Está cerca de Insurgentes en la Ciudad de México. Y bueno, hoy vamos a hablar de doblaje. ¿Qué es el doblaje? ¿Cuáles son las voces que nosotros recordamos? Seguramente pensarán de inmediato en algunas caricaturas que ya son famosas, pero el doblaje es mucho más que eso. Así que estos son nuestros invitados y nuevamente gracias por acompañarnos. Humberto Vélez, la voz de Homero Simpson, en la versión latinoamericana de Los Simpsons, hasta la 15ª temporada. Estudió arte dramático, construcción escenográfica y dirección teatral en Dayton, Ohio. Cursó arte dramático en la Academia Andrés Soler de la ANDA. Francisco Colmenero, tiene más de 50 años en la industria. Es director de doblaje. Afirma que para hacer doblaje primero se debe ser actor. Entre muchas otras, ha hecho la voz de Papá Pitufo y Pumba en El Rey León. Actualmente, es la voz para Hispanoamérica del personaje John Luke de la serie Lost. Bueno, pues ya saben quiénes son, pero bueno, yo les doy de veras las gracias. Francisco Colmenero, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. A sus órdenes de ustedes. Y Humberto Vélez también, muchísimas gracias. Gracias, maestra. Con todo, es un honor estar aquí. A ver, ¿cómo qué voces así muy famosas has hecho? Pues mira, la más famosa de todas es la de Homero Simpson. ¡Aló, aló! ¡Soy Homero Simpson! ¡No! ¿Se acuerdan de esa voz? Sí. Ay, más o menos me suena, sí. Otra voz muy famosa es la de Winnie Pooh. Hola, soy Winnie Pooh, del Bosque de los 100 Acres. Por cierto que don Francisco Colmenero es el causante de la dirección de voces de esa, ¿ah, sí? De esa serie. Eso, sí. Él dirige las voces Winnie de Winnie Pooh. Francisco, ¿tú qué voces así como más reconocibles? Pues mira, últimamente, digamos, el un puerco ahí muy grosero que se llama Pumba. Dice, Hakuna Matata, ¿cómo están? ¡Ah! A mí me gustan los insectitos porque son babositos, pero sabrositos. ¡Ah! ¡Hakuna Matata! Ese es muy bueno, conocido. Pues ya saben quién está con nosotros el día de hoy. Y bueno, y muchos otros personajes. Muchos otros personajes. Exactamente. Por supuesto. Oigan, es conocido, yo he estado en algunos otros países hispanoparlantes, puede ser España, puede ser en algunos países de América Latina, pero sobre todo estaba yo en España y tomaba algunos cursos en una universidad por allá, y en algún momento estábamos viendo unas películas y me decían, estamos un poco hartos de es que todas las películas están dobladas al mexicano. Entonces me dio mucha risa porque yo dije, claro, no había yo caído en la cuenta de que en realidad sí aquí hay una industria del doblaje muy importante. ¿De cuándo viene? ¿Por qué tenemos esta industria del doblaje aquí en México tan...? Pues mira, eso empezó hace más de 50 años aquí en México y poco a poco fuimos aprendiendo un lenguaje neutro que nos hizo poder ir a todos los países de Latinoamérica y que nos aceptaran. Claro, esto nos costó también ir viendo qué les molestaba en un país, qué les molestaba en otro, porque parece que hablamos el mismo idioma, pero no es cierto, definitivamente no es cierto. Entonces, pues hemos tenido, si tú oyes nuestro doblaje, siempre decimos al saco, que nosotros en México siempre le hemos dicho saco, que tenemos que decir chaqueta, claro. Porque en otros países Argentina protestó y dijo, un saco es un saco de patatas. De papas. Ajá. No, las patatas ya desaparecieron, claro, por fortuna. Sí. Por fortuna, ahora, claro. No sé por qué se te quejaron en España, porque ellos por ley tienen doblaje español. Español. Sí. Y si tú oyes el doblaje español ahí, todos los actores suenan igual. Tú no sabes a qué hora deja hablar uno y empieza el otro, porque todos hablan exactamente igual. Sí. Y hablan igual. Pero en España, no creo, digo, sonará nuestro doblaje muy de vez en cuando. Imagino que entonces, es algo que se identifica, tal vez por lo mismo, ¿no? Que están acostumbrados a algo y mira, entonces sobresale otro quizá doblaje. Quizá el doblaje mexicano lo han oído en películas de Disney, de cine. Sí. Porque ellos no han querido doblarla, han visto la nuestra y han dicho, usamos este. Uh-huh. Han visto nuestro doblaje y no se han metido en el problema de doblarlo ellos.
Claro. ¿Qué, Humberto, ¿qué es un actor de doblaje? A ver, cuéntanos, ¿cómo trabaja un actor de doblaje? El doblaje es una especialización de la actuación, maestra. Es como cardiología y medicina, toda proporción guardada, porque cuando nosotros fallamos no se muere nadie. Claro. Pero bueno, es igual... se puede morir de la risa nada más, sí. Es igual en el sentido de que antes de ser actor de doblaje necesita estudiar la carrera de actuación y después especializarse en doblaje. Otra especialización sería el cine, otra especialización sería el cine. Uh-huh. No, la nuestra es el doblaje. Entonces, es un actor que se especializa en el doblaje de voces. Al final de cuentas, el doblaje no es otra cosa que la sustitución de la pista de voces de una película por el idioma local, ¿no? Entonces, pero cuando uno piensa en el doblaje y piensa en la voz, pareciera que es solo la voz, pero el cuerpo juega un papel importante. Ah, no, por supuesto, porque la actuación a lo que se dedica es a reproducir todas las emociones, sensaciones, sentimientos, ideas humanas, y en eso no solamente caben en la voz, se van en todo el ser, sí. y va mucho más allá del cuerpo, va hacia el alma, va hacia el espíritu. Entonces, el mono que uno dobla contiene todo el espíritu tuyo. Un actor llega, representa un personaje y tiene o no tiene éxito. Al público le gusta o no le gusta, dependiendo de su preparación y de su carisma. Vamos ahorita a un corte y regresando del corte vamos a platicar un poquito. Me gustaría que nos contaran qué está pasando, por ejemplo, con las nuevas generaciones, si hay nuevas generaciones de actores de doblaje o no. Y sobre todo también dónde más está la industria. Regresamos, Defensoría del Televidente. Les recuerdo, 01800 Canal 22 es nuestro teléfono, o www.defensor.canal22.org.mx. Regresamos. Defensor del Televidente, 01-800-22-62-522. Bueno, estamos de regreso aquí en la Defensoría del Televidente. Estamos platicando sobre doblaje. Bueno, es evidente que hay una industria del doblaje muy buena en México. Yo creo que de eso no hay duda. Tiene ya muchísimos años. La verdad, están haciendo trabajos muy buenos. Pero hay un debate en México, ¿no? Hay un debate todavía de que si es mejor tener una película, por ejemplo, una película doblada, o si mejor dejarla como está y ponerle subtítulos. Nuestros televidentes, por ejemplo, con las animaciones japonesas, han dicho, bueno, algunos dicen, sí nos gusta que esté doblada porque entonces no me tengo que concentrar en leer, y otros dicen, no me gusta, prefiero la voz original y los subtítulos. Pues, es un debate, ¿no? Puede haber opiniones distintas, pero yo creo que la mayoría prefiere oírlo en su idioma. Si tú te puedes sentar tranquilamente a ver una película en tu idioma y puedes estar viendo los demás, todos los incidentes, todos los detalles, sin tener que estar leyendo los letreritos, es una ventaja absoluta. Sí. Ahora, el chiste está en que ese trabajo esté bien hecho. Claro, claro. Así lo hacen los italianos, por ejemplo. Me decía un italiano que vino aquí a visitarnos un día que nosotros éramos lectores de subtítulos en vez de cinéfilos, ¿no? Ustedes no son cinéfilos, son lectores de subtítulos. Yo prefiero que me la den doblada y ver todo. Sí. Pero yo creo que el debate acaba en el siguiente punto, maestra. Cada quien tiene derecho a escoger su manera de ver las películas, claro, ¿no? O sea, el que la quiera ver en inglés, que la vea en inglés, el que la quiera ver en francés o en español o subtitulada o como quiera o con ¿cómo se llama? El lenguaje de los ciegos. El chiste es que tengas la opción. El chiste es que haya la opción. Ahora en las salas de cine, el público puede escoger lo que quiere. Mucha gente también está trabajando al mismo tiempo que está oyendo la televisión y no viéndola porque está haciendo cocina. Claro que yo me reía de más joven cuando yo estudiaba la carrera de comunicación, entonces íbamos al cine, entonces íbamos a ver estas películas japonesas. Y entonces hablaban muchísimo tiempo, ¿no? Y luego nada más el subtítulo decía, sí, mi amor. Y yo decía, no, pero si yo iba hablando durante 10 minutos, ¿no? Entonces hablaban. Bueno, yo tengo que reconocer que a mí, por ejemplo, me encanta ver las versiones de las caricaturas, sobre todo la animación, me gusta verlas en español, ¿no? Yo soy, bueno, evidentemente adicta a los Simpson y a muchas otras de las caricaturas y me gusta mucho, incluso cuando las he visto en sus idiomas originales no me termina de encantar. Me cuesta a veces más trabajo ver las películas de actores o las series de televisión dobladas, y por una cosa que tú comentabas hace rato, porque sí creo que la voz es parte del cuerpo, pues, es decir, entonces, por muy bien doblado que esté, a veces sí te da un poquito la sensación de... pero no es su voz. Por supuesto, hay una pérdida. Eso es una convención que debemos aceptar si nos va a gustar el doblaje o no. Si yo doblo a Danny DeVito, por ejemplo, que es el caso, yo francamente prefiero ver a Danny DeVito con su voz que con la mía, ¿no? Y me imagino que a mucha gente le pasa lo mismo.
Pero también hay que entender lo que decíamos hace rato. Hay gente que lo prefiere y no lo podemos entender por qué, y pues así es, ¿no? Sí, ¿no? Pero sí tienes toda la razón. Cuando uno ve el doblaje de Acción Viva, que le llamamos nosotros, desde luego que se pierde toda la parte de la voz original del actor. Eso es una convención que debemos aceptar. Sí, claro. ¿Tú prefieres doblar que caricaturas o te da lo mismo? He manejado el material de Disney por muchísimos años. Uh-huh. Entonces, realmente he hecho muchísima caricatura. Y he hecho otras caricaturas como de otras compañías, como el Papá Pitufo, los Pitufos los dirigí yo, hice al personaje de Papá Pitufo. ¿Y cómo hablaba el Papá Pitufo? Papá Pitufo decía, Humbertito, ¿cómo estás? Mira mis pitufitos, traje muchos pitufitos y todos tienen cámaras. ¡Qué bien! Ese era. Ya ven, yo sabía que a ustedes los había visto, muchachos, en algún lado, ya entendí dónde los había yo visto. Son azules. Azules todos. Exacto, sí, son traen cámaras azules. De televisión también, pero bueno. Entonces la mayor parte he hecho mucha caricatura, pero sí he hecho también Acción Viva. Yo creo que si te pones a ver, yo te pido que veas cuando puedas una película que yo la considero la cereza de mi pastel, que es Mary Poppins. Okay. Ahí hice canciones, hice todo el diálogo, y luego me avisas si sentiste que algo brincaba del cuerpo de alguien. Prometo. Es muy importante, nosotros siempre, como director, siempre le dices al actor, métete en el mono. Nosotros le decimos monos a todos los que están en pantalla. A todos los que están allá, sí. Sean vivos o sean caricatura. Ajá. Pero le dices, métete en el personaje, métete en el mono. Uh-huh. Y el actor se da cuenta y sabe qué es y empieza a dar más de su interior y se mete y no va a brincar del personaje. Claro. Decías ahorita dirigir, o sea, que te ha tocado dirigir estos doblajes. A ver, ¿cómo funciona? Te dan la película viene en su idioma original. Ajá. ¿Ustedes hacen la traducción o la hace alguien más? ¿Cómo funciona el proceso? La hace alguien más. Hay un traductor especializado, porque no nomás se trata de traducir. Eso es otra cosa importante para que lo sientas bien en español. Claro. Hay que adaptar. Adaptarlo, claro. Hay que adaptar. Entonces ya te dan esa adaptación escrita. Y tú vas ensayando por pedacitos, por pequeños pedazos, pequeñas escenas, vas ensayando con los actores y lo vas poniendo y el director va corrigiendo, no, ahí cámbiale esto a esto por una labial o por... ¿Qué es lo que te va a ayudar a que se sienta hablado en español? O lo que lo que te preocupaba tanto, que se separe la voz del bono original. Que te olvides del... Don Francisco siempre me está corrigiendo a mí eso, por ejemplo, que yo tiendo a hacer una creación demasiado mía siempre, sí. Y él siempre me está regresando, mira, ahí te saliste del personaje. Ya no estás en Winnie Pooh. Siempre me está diciendo, te está saliendo del personaje, te está saliendo, y siempre me está regresa, para que parezca que el mono esté hablando. Esa es la labor del director. Sí, suena complicado, la verdad es que suena complicado. Sí, lo es. Esta es la Defensoría del Televidente. Les decía hace rato que teníamos nuestro correo de voz, así que escríbanos. La idea es que nos cuenten todo lo que escríbanos o háblenos, que nos cuenten todo lo que quieran saber sobre el Canal 22, sobre los nuevos programas, qué les parece la nueva parrilla de programación, están contentos, ¿no? Ya tenemos ahí algunos programas emblemáticos que regresaron otra vez a la pantalla del Canal 22, así que escríbanos lo que ustedes quieran. Regresamos. Defensor del Televidente, 01-800-22-62-522. Mi nombre es Esteban Siller. Mi ocupación, actor. Y yo creo que de los mejores. No me crean. Actor de doblaje. Y también, desde luego, soy televidente. El requisito mínimo para hacer doblaje, o máximo, es ser actor. Es cuando ahí hay el término de doblajero. Entonces llama actores de doblaje, que se vuelven doblajeros por la rapidez que tienen que entregar ese material. Bueno, el origen del doblaje aquí en México... se acudió o recurrieron a actores de la radio. Por ejemplo, en la actualidad, una película de cine se tarda una semana para doblarla. Es un compromiso que tiene producción con el cliente. Precisamente por eso se ha perdido la calidad, por la premura que hay en el tiempo
para terminar la película. Series de caricatura que me divirtieron mucho, pues por ejemplo, Los Pitufos, ese Gargamel. ¡Ay! ¡Ay, cómo odio a los pitufos! ¡Los atraparé! ¡Los atraparé! ¡Aunque sea lo último que haga! ¡Lo último que haga! Muchas gracias. Que la pasen bien. Estamos de regreso aquí en la Defensoría del Televidente platicando con Francisco y platicando con Humberto sobre el doblaje. La verdad es que me han hecho reír mucho, sobre todo porque se les transforman hasta las caras cuando están haciendo. Humberto, ¿qué personaje? Hablando, bueno, hablamos de técnica un poco, este asunto, obviamente, de la formación, la voz, el que tengas un buen director que en un momento te diga, espérate, te estás saliendo del mono o no te has metido. Por ejemplo, ¿qué te ha costado trabajo doblar? ¿Qué recuerdas? ¿Qué personaje o qué película recuerdas? Lo que recuerdas? Más trabajo me costó doblar fue La Lista de Schindler. Yo considero también un buen doblaje ese. Para principiar, porque originalmente viene filmada en 7 idiomas, entonces es muy difícil que alguien sepa 7 idiomas, claro, y se vea la película en sus idiomas originales, ¿no? Los subtítulos difícilmente alcanzan a traducir algo. Entonces, doblar esa película es un gran acierto, porque todos hablan en una manera comprensible, ¿no? ¿Tú qué personaje hiciste? Es el actor Ben Kingsley, que es el contador de Schindler. Uh-huh. ¿Por qué me costó trabajo? Porque yo soy un hombre muy exteriorizado siempre. Doblar a Homero Simpson para mí es muy sencillo, porque siempre todo es para afuera, son gritos, son cambios, son cosas que yo estoy acostumbrado a hacer en la vida real. Uh-huh. Pero Ben Kingsley es un actor que maneja todo el interior, todo te lo dice con la mirada o con una sola palabra explosiva, pero de este tamaño en volumen. Claro. Y eso es horrible para un actor como yo, sí, ¿no? ¿Cómo no? A mí me gusta y ojalá que lo vieran para que vieran el enorme trabajo que cuesta con un volumen de voz de este tamaño decir una frase que sea enormemente explosiva y que tenga 20 minutos de impacto en la película. Sí, sin duda. Francisco, ¿cómo está hoy la industria del doblaje al español? Bueno, ¿seguimos siendo muy fuertes en México? Seguimos siendo muy fuertes y quizá bajamos un poco con la competencia de países como Venezuela, como Argentina, como Chile. Pero el problema estuvo en que ellos presentaron un piloto que le decimos a una primera película de muestra. Ya. Muy buenos, pero a la hora que hacen volumen ya no lo hacen tan bien. Uh-huh. Entonces, en principio eso nos bajó un poquito y empezaron ellos a hacer cosas. Pero ahora ha regresado, el doblaje ha regresado a México y nosotros seguimos empujando, tratando de hacer lo mejor posible para seguir conservando ese estatus del mejor doblaje del mundo, uh-huh, es México. ¿Y hay nuevas generaciones que le estén entrando? Claro. Sí, muchas, definitivamente, siempre necesita sangre nueva. Sí. Y hay mucha gente que llega muy buena, hay gente que llega mediocre, igual que todas las épocas. Sí. ¿Hay alguna buena escuela en México para hacer doblaje? Pues hay varias, no sé si sean buenas, pero hay varias. Pero son escuelas pequeñas, algunas con todas sus ganas de realmente darle a los muchachos algo en el doblaje, pero como dijo antes Humberto, la base de esto es ser actor o actriz. Sí. Hay que tomar cursos de actuación antes de tratar de especializarse sin duda en algo. Yo nada más, y ya con esto vamos cerrando nuestro programa. Obviamente, bueno, los televidentes a veces nos preguntan, bueno, ¿y cómo sé si es un buen doblaje, es un mal doblaje? ¿Qué estoy viendo? Pienso a veces en la literatura. Claro, lo ideal es poder ver la obra, leer la obra en su idioma original, pero bueno, sí, pero si no se puede, la tienes que leer la traducción. Claro. Pero es cierto que hay traducciones buenas y hay traducciones infames. Hay veces que en la segunda página dices, esto está rarísimo. Hay doblaje bueno, hay doblaje muy malo. La clave es esta. Lo primero es creer que el mono está hablando en español. Si ya crees, se te olvidó que está doblado, eso es un buen doblaje. Que se entienda, porque hay actores, hay doblajes que te hablan así, o que te hablan en acentos imposibles de entender, ¿no? Si lo entiendes, está bien. Pero lo fundamental es que te guste. Y que tú lo disfrutes, que ¿no? Que no lo sientas. Como la música del cine. Que te sientes a ver una película y no sientas que está doblada. Que no sientas de China, aquí ya se les fue el cine. Eso te va a pasar, por ejemplo, hubo una temporada de doblaje de Estados Unidos
que doblaban en Los Ángeles y que hasta los muchachos cotorreaban con eso, ¿no? Porque decían, ¡oh, Dios! ¿Qué vamos a hacer? Eran tonos todos así. Sí. El doblaje de 911, por ejemplo, ¿te acuerdas de esa serie? Sí, Pamplinas. Y yo le dije al señor policía, este hombre me atacó. Y ese era un doblaje pésimo. Sí, ¿no? Pésimo, ¿no? Ahí lo te brinca inmediatamente. Sí. Ahora, yo quisiera decirle a la Defensoría del Televidente que si el doblaje no te gusta, o el programa de televisión, o lo que sea que estés viendo no te gusta, pues cámbiale o apágale. Y ese es una muy buena manera de que el productor se dé cuenta de que no te está gustando. Tú eres rating, hermano. O sea, tú tienes el poder en tus manos. Entonces, ejércelo haciéndole clic a la cosa. Está cambiando el doblaje que no te guste o el programa que no te guste. A este no le apagues. Este de... Porque este, aunque ustedes no lo saben, pero va a estar dobladísimo. Bueno, pues prácticamente llegamos al final. Me encantaría que se despidieran de nuestros televidentes. Pues, háganos alguna voz. ¡Papi Tufo! ¡Ya nos vamos! ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! Mira, por ejemplo, yo en las narraciones tengo de 3 o 4 personalidades. Ajá. O sea, esta mi voz natural es el cuento de Disney, que la princesa vino, que encontró al príncipe, se subieron a la carroza y fueron felices para siempre. Ahora le das un giro y dices... Mientras tanto, en el Salón de la Justicia, Superman se preparaba para ir a ayudar a la Mujer Maravilla, que estaba en dificultades. Y ahora te subes a un coche anaranjado, y los muchachos salieron corriendo y Bosshawk nunca los alcanzó. Ahí está, personalidad, sin duda alguna. ¿Les dan crédito? ¿Tú sientes que les dan el crédito merecen? Nos están dando crédito, sobre todo Disney, pero el gran problema es que lo ponen hasta el final de todos los... De todos los créditos, ¿eh? De todos los créditos, hasta donde donde dice, casi dice el año, ¿no? Y las arenitas las trajeron 2 hormiguitas llamadas, y luego viene un negro, y luego aparecen nuestros créditos... Así, y ahí están. Pero duran 2-3 segundos. Lees el primero y se acabó. Sí, bueno. Aquí le estamos dando crédito. A ver, ¿tú con qué voz te vas a despedir? Hola, soy Mike Wazowski. Ya nos vamos y quiero tu papeleo esta tarde en el escritorio. ¿Entendiste, Wazowski? ¡Cállate, maldita vieja! ¡Que ya nos vamos! ¡Se te está acabando el tiempo de televisión! ¡Despídete! Sí, ya nos vamos todos al bosque de los 100 acres. ¡Adiós! Bueno, pues el doblaje, para que vean todo lo que implica el doblaje. Francisco Colmenero, de veras, muchísimas gracias. Y Humberto Vélez, también muchísimas gracias. Bueno, esta es la Defensoría del Televidente. Recuerden que, como bien se señalaba, la televisión es responsabilidad también de quien la ve. Así que de eso se trata este programa. Yo soy Gabriela Barkentin, esta es la Defensoría del Televidente y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Fernando Rafael Ramírez Razo, quiero felicitarlos por su programación. En especial, bueno, por toda su programación, la verdad, me gusta mucho. En especial por la programación de anime, porque son los únicos que pasan caricaturas en su idioma original. Muchas gracias. Maxili Legorreta, me gustaría que hubiera más anime o más caricaturas como antes, que pusieran anime pero doblado al español, para que la gente lo apreciara más. Me gustaría que fueran dobladas al español, porque a veces se siente muy vacía la programación sin el anime. A mí me gustaría mucho que regresara el anime. La, 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 oh.